independientemente para qué quieras la hipoteca, todos nos tenemos que centrar en una única cosa, que es... Ya sabemos que en la actualidad las viviendas están disparadas en casi todo el mundo. Esto es una realidad y lo cierto es que no sabemos cuándo van a parar de subir. Ahora simplemente están subiendo, subiendo y subiendo y no paran de subir. Pero todo el mundo nos hacemos la siguiente pregunta. Es que ¿cuándo van a parar de subir el precio de las viviendas? Bueno, pues esto es una pregunta que todo el mundo se hace, pero realmente no tiene una contestación fija o simple. Esto es muy complejo de contestar, ya que hay muchas cuestiones para tener en cuenta, hay muchas variables. Es un sector mundialmente conocido y bueno, es un sector que engloba muchos bancos, muchos países, muchos intereses. Y son unas preguntas muy complicadas, pero esperemos que pronto ya comiencen, en 2024 comiencen a bajar un poco los precios de la vivienda para que sean un poco más asequibles para todo el mundo. Bien, quería hacer este planteamiento porque todo el mundo me pregunta o mucha gente me pregunta acerca de esta pregunta. Y nada, quería que eso se quedase un poco más claro. Y nada, ahora vamos a ver cómo escoger la mejor hipoteca o tips para escoger la mejor hipoteca y qué hipoteca cogí yo recientemente hace menos de un mes, en 2023, noviembre de 2023 exactamente, para la compra de mi segundo inmueble para alquiler, que si no lo has visto, pronto subiré vídeos acerca de este inmueble porque aún estoy cerrándolo y poniéndolo a punto. Así que nada, por cierto, ya aprovecho para decirte que te suscribas para no perderte nada. Bueno, para escoger la hipoteca hay que diferenciar varias cosas. Uno, si va a ser tu primera hipoteca. Dos, la edad que tengas. Tres, la situación actual. Y cuatro, el enfoque que le quieras dar a la hipoteca. Independientemente para qué quieras la hipoteca, todos nos tenemos que centrar en una única cosa, que es escoger la mejor hipoteca. Bueno, esto suena muy fácil, se dice muy fácil realmente, pero a la hora, la verdad que nos ponemos muy estresados, nos entra ansiedad, tenemos que ir a hablar con los bancos presencialmente, por llamadas, nos llaman incluso comerciales de bancos y todo el mundo quiere nuestro dinero, pero ahí es donde tenemos que parar a pensar y decidir por nuestro propio bien, porque si nos descuidamos podemos estar metiendo la pata para toda la vida. Repito esto último, para toda la vida, porque repito que una hipoteca es para toda la vida. Yo conozco gente mayor, amigos de mis padres, que aún están pagando su hipoteca y a lo mejor tienen más de 50 años, casi 60 años. Entonces hay que tener muy claro cuando se cogen las cosas o qué se escoge, conocer todo lo que vamos a escoger. Si no tenemos claro, preguntar, informarnos y que quede claro, ¿vale? Porque si no, estaremos metiendo la pata. Bueno, para escoger la mejor hipoteca, ¿cómo yo he escogido la mejor hipoteca? Bueno, una vez decidí que quería coger hipoteca, me puse manos a la obra. Primero me empapé de información de qué era una hipoteca, de qué era el TAE, el Latin, dónde podía conseguir mejores hipotecas, si online, si físicas, si en mi banco de toda la vida, si incluso en propios buscadores comparadores de hipotecas. Bueno, me miré todo lo posible, que por cierto, yo te recomiendo también que lo hagas porque así por lo menos vas a aprender, aunque yo te dé estos consejos, vas a aprender mucho. Y lo que tenemos que hacer, yo te diría que si tú tienes tu banco de toda la vida, si llevas más de, yo que sé, 6-7 años, primero ves a preguntar ahí porque seguramente te vayan a hacer ofertas muy buenas por ser cliente fiel a ellos. Durante estos varios años que llevas con ellos. Que al final, este fue mi caso. Decidí por última opción ir a preguntar a mi banco y justamente fue la mejor opción. Y entonces por eso yo recomiendo hacerlo lo primero de todo. Así ya nos evitamos pues más tiempo y sobre todo más dolores de cabeza y estrés, sobre todo estrés, que es súper malo para el cuerpo. Bueno, ¿qué más? Pues esto que te he comentado, buscar hipotecas en los buscadores comparativos de hipotecas, también es muy buena opción. Luego también directamente poner hipotecas para la cosa en la que la queramos, hipotecas para hipoteca fija o hipoteca variable. Ahí podemos buscarlo en internet, que nos van a seguir millones de hipotecas y vamos comprando una a una. Luego también tenemos que ir, porque aunque luego en las hipotecas online digan una cosa, luego en las entidades bancarias físicas presenciales también nos toca ir, también, aunque vemos una cosa online, luego presencial es otra, incluso puede ser mejor y puede ser peor, obviamente, pero tenemos que ir también presencialmente. La faena no nos la va a quitar nadie. Si queremos una buena hipoteca, tenemos que trabajar. A lo mejor nos cuesta una semana, depende del tiempo que le dediques y que tengas,
pero al final conseguiremos la mejor hipoteca actual que haya en el mercado, que es en mi caso. ¿Qué hipoteca cogí yo? Bueno, pues casi todos los bancos, fui a preguntar a CaixaBank, Caja Rural, BBVA, Open Bank, Santander, Caixa Popular, pregunté a prácticamente casi todas las entidades bancarias que tenía por mi zona y bueno, todas estas también online también. Pues en mi caso yo quería comprar un inmueble que costaba 47.000 euros exactamente, sin gastos, ¿vale? Gastos aparte, y yo quería aportar el 20%, ¿vale? Pues yo estaba buscando una hipoteca de que me dejasen la entidad bancaria unos 36.000 euros. Total, al final, preguntando en mi banco de siempre, me dieron la mejor oferta, que es básicamente la que yo quería. Quería 5 años a tipo fijo y luego 10 años a variable. ¿Por qué fijo primero y luego variable? Pues te lo explico muy rápido y sencillo. Bueno, pues que ya sabemos que el Euribor ahora está en torno a un 4%, incluso ha estado más alto, pero justamente está empezando a caer un poquito. Parece que esté en tendencia bajista, menos mal. Pero claro, todo el mundo sabemos que el Euribor nunca ha estado a estos niveles, o por lo menos muy pocas veces. Siempre lo hemos solido encontrar en torno al 0 y 1,5%. Incluso en la época de COVID estuvo en negativo. Sí, en negativo, en negativo, en negativo. Estuvo cerca del 1%. Y esto lo hicieron para que haya circulación del dinero. Lo hicieron en aquella época porque obviamente sabíamos que todo el mundo estaba parado, toda la economía estaba prácticamente parada, y lo hacían para reactivar un poco la economía. Pero esto duró muy poco y menos mal, muy poca gente se supo aprovechar esto porque todo el mundo tenía mucho miedo. Entonces, ya que el Euribor estaba actualmente a un 4%, yo conseguí un TAE de un 3% más o menos, que otras entidades bancarias me lo estaban ofreciendo al 5, 6, incluso 7%, ¿vale? Imaginaos la gran oferta de CaixaBank que me hizo. Y luego a partir del quinto año era Euribor. Aquí ya entra la tipo variable, por eso es mixto, primero 5 años fijo y luego variable. Y luego a partir del quinto año era Euribor, como esté el precio del Euribor dentro de 5 años, más un 1.80 bonificable hasta un 0.80. Es decir, si yo lo bonificaba tendría Euribor, imaginemos que está dentro de 5 años a un 1.5%, un punto y medio, más otro punto. Es decir, se me quedaría una hipoteca variable para dentro de 5 años de 2.5 más o menos. Esto ya sabemos que como es variable puede variar, luego ya depende del Euribor, si baja o si sube. Si baja, pues obviamente pagaremos más, y si baja, pues pagaremos menos. Siempre con hipoteca variable nos interesa que el Euribor esté lo más bajo posible, la verdad, porque pagaremos menos cuotas y menos intereses. En fin, así es como podemos encontrar la mejor hipoteca. Ya sabéis que no hay una hipoteca fija que sea la mejor siempre, o una entidad bancaria que tenga siempre la mejor hipoteca, no. Esto lo hacen para que vayamos de unas manos a otras. Siempre hay mucha competencia. Sí que es cierto, así como por ejemplo en Nike, por ejemplo, sabemos que tenemos pantalones de muy buena calidad, que son caros, pero con las hipotecas no hay nada claro nunca. No hay una hipoteca que digas, hostia, pues mira, esta es la mejor. Yo la que he escogido es la mejor en la actualidad. Quizá dentro de un año o menos, pues sea otra entidad bancaria que tenga mejores ofertas. Esto en hipotecas es muy complicado de coger siempre la mejor hipoteca. Entonces, en la actualidad, ¿cuál es la mejor hipoteca? Para mí, la que yo he cogido es la mejor hipoteca actualmente. Como te estoy comentando, quizás en un futuro pues ya varía el Euribor, varía las hipotecas, surgen nuevas ofertas de entidades bancarias nuevas, de viejas, y todo esto varía mucho. En fin, espero que haya quedado claro, es un vídeo que hago con mucho gusto. Por favor, suscríbete y deja un gran like para apoyar mi canal y mi tiempo. Espero que te lo hayas pasado bien, que lo hayas entendido, y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.